Buenos días, chicos. Tenemos el gusto de estar aquí con una periodista súper destacada en el escenario actual en el Perú. Es una líder en cuanto a periodismo serio. Es editora de Somos. También ha sido profesora en la UPC de periodismo. Además, tiene una trayectoria muy interesante en diferentes medios, programas. Pero hoy está con nosotros para hablarnos de probablemente uno de los libros más importantes que se hayan escrito en estos años. Se llama Vizcarra, retrato de un poder en construcción. Es el libro sobre la historia de aparición de Vizcarra como actor político y de su modo como llegó a la presidencia de la República, con todos los vaivenes que eso implica, ¿no? Rafaela ha tenido la delicadeza de aceptar la invitación. Espero, por favor, que la escuchemos atentamente, pues no solamente va a ser una charla sobre un libro y un personaje, sino sobre todo una clase maestra de periodismo, de cómo se hace investigación seria, respetando las fuentes, respetando al lector, respetando la inteligencia del lector y sobre todo con un gran talento narrativo. Así que, por favor, le damos la bienvenida a Rafaela con un aplauso, ¿sí? Y después de su exposición, pasamos a sus preguntas. Gracias, Tito. Buenos días. Solamente le pediría a Fiorella que me avise si me paso el tiempo para mi exposición, porque entiendo que hay una ronda de preguntas después, ¿no es cierto? Sí. Calcularé hablar 40 minutos, ajá. Y me pasa la voz porque yo me suelo ir de largo y no, nadie me para. Bueno, también traje una proyección, no se nota tanto, pero creo que nos puede ayudar un poquito. Lo que tengo que decirles es, a ver, si alguien me preguntara cómo se hace para escribir un libro, yo diría, uno tiene que obsesionarse. O sea, tienes que dejar familia, hijos, esposo. Yo a mis hijos no los vi 6 meses. ¿Quién habrá sido su madre? No sé. Pero, y a mi esposo le dije, pues, tú verás qué haces, ¿no? Porque yo me tuve que recluir para trabajar, ¿no? En el trabajo, yo soy editora de Somos, tuve que pedir vacaciones, sin decir mucho de en qué me estaba metiendo, porque esa es una clave importante en mi caso, ¿no? Yo preferí trabajar en el anonimato lo más que se pudiese, ¿no? Me dio una tranquilidad que nadie más supiera que yo estaba escribiendo o trabajando este libro, ¿no? Primero porque no quería competencia y segundo porque, no sé, sentía que me iba a distraer si alguien por ahí en algún programa o se ventilaba, ah, Rafaela León está escribiendo un libro sobre Vizcarra. No, yo no le dije a nadie. Y fuente donde iba, fuente persona que entrevistaba le decía, por favor, esta conversación se queda acá. O sea, no le digas a nadie que he venido, no existo, nunca me viste, ¿no? Y trabajé más tranquila así. Pero entonces, a lo que iba, hace unos meses, por ejemplo, Tito me escribe para X cosa y yo le respondí como 3 meses después, ¿no? Al chat, porque salí de las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, o sea, me desaparecí del mundo. Me levantaba, me acostaba y me desvelaba pensando en mi tema hasta que me convertí en una experta en el tema. Entonces, eso es obsesionarse. La única manera en que uno puede trabajar un libro es obsesionándose. Y de aquí me voy a mi terapia psicológica para no mentir. Ustedes van a ser un poco los psicólogos, o sea, voy a volcar mis obsesiones acá. Bueno, soy editora de casi 15 años ya en la revista Somos, y esta historia con Vizcarra tiene como 2 momentos, ¿no? Un primer momento es 2016. Acababa de ganar las elecciones Kuczynski, junio de 2016, y todos los periodistas estaban volcados a vamos a entrevistar a Kuczynski. Pero yo le dije a mi jefe en ese entonces, oye, pero hay que buscar otra historia, una cosa nueva, mejor miremos a su vicepresidente, ¿no? Que era Vizcarra, un político discreto comparado con lo que conocemos que son nuestros políticos normalmente. Y entonces le propuse incluso ir a Moquegua con él, ¿no?
no directamente con él, sino que hablé con alguna secretaria que rápidamente me contestó y me dijo, sí, ok, no hay problema. Era tan simple llegar a él en ese momento que ahorita me pregunto cómo más gente no lo hizo, ¿no? Pues llamar al teléfono de Vizcarra y decirle, vamos a Moquegua. Y él aceptó. Entonces estuve todo un fin de semana con él, siguiéndolo a donde fuese, ¿no? Había una actuación en el colegio de sus hijos, fuimos. Había un almuerzo con sus amistades en su círculo íntimo, fuimos. Hablamos, por supuesto, de su familia, de sus padres. O sea, me interné en el mundo Vizcarra el año 2016, cuando 20 meses antes de que él fuese presidente y 20 meses antes o muchos meses antes de que yo me podía imaginar que esto podía convertirse en un libro. Entonces, esa primera etapa es 2016. Y luego hay una segunda etapa en la que ya factores externos me ayudan a entender que yo ya podía escribir un libro sobre Vizcarra, ¿no? Teniendo esta ventaja de haberlo conocido antes. Y es un taller de escritura con Luis Yohamovich en agosto-septiembre del año pasado. Luis Yohamovich, para quienes no lo conozcan, es un periodista y escritor, autor de Ciudadano Fujimori. Es uno de los primeros periodistas que escribe sobre la vida de un presidente, en el caso de Alberto Fujimori, lo publicó el año 93. Bueno, él fue mi profesor en la universidad también, y fui a estos cursos de talleres de crónicas que da en su casa. Y cuando le llevo el tema, me dijo, esto no es tu tema, Vizcarra, no es para el taller, tú tienes que hacer un libro, ¿no? Y te quedas después del taller. Y así fue. Entonces, la clave fue que Yohamovich me preguntara cada semana, ¿qué has conseguido? Pregúntenle a un periodista qué ha conseguido sobre su tema y sabrán, ¿no? Sabrán detectar que por dónde vas. O sea, si aquí yo les preguntara, les doy un tema y en la semana siguiente les digo qué han conseguido y si lo consiguen, yo sabré quiénes son los periodistas, ¿no? Es como un instinto de vida. Uno tiene periodistas que no consigue, que no quiere conseguir algo, un dato, una pista, quizá mejor que se dedique a otra cosa, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué has conseguido? Yo lo primero que hice fue tocar la puerta de Palacio, ¿no? Llamé por ahí, siempre uno conoce a alguien que trabaja en Palacio. Y en mi caso había gente en prensa, entonces, oye, dile al presidente que soy fulanita de tal, que se acuerde que yo lo entrevisté en 2016. Ah, no les enseñé. Esta fue la portada que sacamos en Somos en 2016. Entonces, que se acuerde que fui yo la del reportaje jugando frontón para que me aceptara rápido, ¿no? Y por supuesto, no iba a esperar yo a que me dijeran, ya claro, ¿no? No, o sea, eso era tener paciencia. Otra clave de los periodistas, el periodista tiene que ser paciente, ¿no? Un dedo, eso sí, todas las semanas volver a llamar y volver a llamar, estoy esperando tu respuesta, pero tener paciencia, ¿ya? Entonces, hasta 3 semanas después me dijeron, ya está bien, el presidente ya sabe que tú vas a que quieres escribir un libro sobre él, ¿no? Y que, porque claro, yo dije, por favor díganle que voy a tener que entrevistarlo todas las veces que se pueda. Y me dijeron, bueno, entre paréntesis, haz tu cola, ¿no? Y entonces, como les digo, 3 semanas después me llaman y me dicen, ya sí, el presidente está de acuerdo ahora, y verá su agenda. Y eso era principios de octubre del año pasado, ¿no? Entonces, recién en diciembre, casi fines de diciembre, es que me ha dado la primera entrevista como presidente, ¿no? A partir de ahí yo dije, y ahora sí ya no puedo retroceder. Cuando tuve la primera entrevista, dije, ahora sí estoy embarcada, no me puedo arrepentir, ¿no? Porque eso pasó también. O sea, yo decía, ¿me meto o no me meto en esta historia? ¿Me meto para salir primero de un perfil bajo que suelo tener normalmente como periodista? Y segundo, tenía que comprarme el pleito completo, o sea, ya empezar a hablar de Vizcarra en otros ámbitos, ¿no? Pero en fin, al final dije, ¿por qué no? ¿No? Y acá estoy. Entonces, siempre desde un principio nos dimos cuenta con Lucho Yohamovich que esto tenía que ser, iba a ser siempre una historia con vida propia, ¿no? No había manera de
trabajar esta historia con un final cerradito, no, porque el personaje se seguía construyendo. Pasaba una cosa medio surreal, ¿no? Era como, había gente que me decía, oye, yo leo tu libro y las cosas a medida que voy pasando las páginas van sucediendo, ¿no? Es un poco la genética de este libro es esa, ¿no? O sea, el final es que no tiene final, ¿no? Que no es posible hacer un final. El presidente, no sabemos qué va a pasar mañana, ¿no? O dos meses. Y lo mismo con la misma crisis, ¿no? La crisis incesante, o sea, es una cosa que no para. Entonces, pero sin embargo siempre supimos que tenía que ser una crónica, un gran reportaje y sobre todo un perfil periodístico o perfil político. Es decir, no ficción. No he escrito una novela, no me he inventado nada, es periodismo de no ficción, ¿no? O periodismo narrativo también, ¿no? Y sobre todo en tiempos de inmediatez informativa, creo que vale la pena volver a este género de periodismo narrativo, ya sea en crónica, en reportaje. Es vale la pena porque te da un nivel de profundidad en temas que nos ayudan a explicar momentos como este, cambiantes, difíciles, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que hice fue empezar a hacer listas también. O sea, mientras esperaba que el presidente me diera la primera entrevista como presidente, yo me dediqué a entrevistar a otras personas, ¿no? Porque al final he llegado a tener más o menos unas 60 fuentes. Es decir, directas, indirectas, ya lo vamos a ver ahora en la diapositiva, pero yo decía, tenía que entrevistar, por ejemplo, a los políticos que habían sido gobierno con él, ¿no es cierto? Meche Araoz, Fernando Zavala, Kuczynski, ¿no? Entonces, mientras esperaba esta entrevista, yo seguía buscando más fuentes. Ahora, entonces, era una lista de todas las personas a las que tenía que entrevistar, ¿no? A todos los, leer todo lo que se pudiera sobre el personaje también. Luego, era muy importante hacer una cronología de los hechos en los últimos 3 años. O sea, mi pared en mi escritorio era una cosa así de post-its y de periódicos, porque tenían que tener una línea de tiempo que me ayudara a que no se me pasara ningún dato al momento de escribir. No porque yo fuese a escribir algo cronológicamente lineal, sino para que no se me pasaran momentos clave, ¿no? Y luego, otra lista de ciertas características que yo iba encontrando del personaje. Algunas se confirmaron al final o durante el trabajo y otras se fueron descartando o convirtiendo en otra cosa, ¿no? Luego, fue importante... Fue importante comprender dos cosas y para eso me ayudó el editor Luis Yohamovich, acabó siendo el editor del libro. Entonces, yo pensaba en un momento escribir desde mi posición de periodista lejana de la historia. No, él me dijo, tú tienes que meterte a la historia, es decir, incluso utilizar la primera persona, ¿no? No para que tú seas la protagonista, sino para que tú generes una empatía con el lector. Tú te estás metiendo en la historia, estás averiguando, investigando, tratando de saber para luego yo contar. Hay alguien detrás que te está contando, hay alguien detrás que está sintiendo esta misma incertidumbre de esta crisis y de este personaje, igual que la siente el lector. Entonces, meterme yo a la historia fue clave. Y luego, tratar de mirar el panorama como si yo estuviera fuera del planeta, mirándolo desde arriba, el rompecabezas completo desde arriba. Los periodistas estamos acostumbrados a mirar el día a día, las noticias, el Twitter, el periódico, las encuestas. Entonces, yo sentía que eso me iba distrayendo. Yo tenía que ver al personaje y la situación y la circunstancia desde otra perspectiva. Tuve que aprender a hacerlo, porque es nuestro defecto propio de los periodistas estar muy pendiente del día a día. No, yo tenía que hacerlo. Yo estaba escribiendo un libro, no un reportaje para un diario. Entonces, eso fue un trabajo interesante también para mí misma, ¿no? Un aprendizaje.
Bueno, después hay un vuelo literario en este trabajo. O sea, no es solo una acumulación de información, no es un listado cronológico ni una biografía o un simple resumen de hechos, ¿no? Todos los episodios contados tienen una razón de ser, ¿no? Hay, está repleto de anécdotas. O sea, la clave es que en cada párrafo hay mucha información, pero mucha información relevante, ¿no? Información que me lleva a algo. No se imagina la cantidad de cosas que tuve que dejar fuera porque sentía que no me llevaban a nada, ¿no? En eso sirve tener más, o sea, exceso de información a que te falte, ¿no? Si tienes exceso puedes discriminar y sin sentir culpa de que esto no me sirvió, chao, lo dejo. Yo estoy quedándome con la carnecita, lo que me va a llevar a construir esta historia, ¿no? Ahora, ¿cómo escribir sobre un personaje o una historia que se sigue construyendo? O sea, al mismo tiempo en que se escribe, ¿no? O cambiando, volteando la pregunta, ¿escribir sobre un presidente en funciones? Por ahí alguien me dijo, ¿qué temeridad? ¿No? O sea, era como, qué peligroso, ¿no? Pero yo lo veía más como un desafío, ¿no? Como, es una radiografía del momento, es que no es solamente Vizcarra, es Vizcarra explicado por una coyuntura, por un contexto, por un momento histórico cambiante y difícil. Y al mismo tiempo, o sea, ese momento explica a Vizcarra y Vizcarra explica esta crisis, ¿no? Entonces, y por otro lado yo decía, a ver, no es que no se hayan escrito libros sobre Hugo Chávez mientras estuvo vivo, ¿no? Se escribieron decenas de libros sobre Hugo Chávez. Se siguen escribiendo libros sobre Donald Trump. O cada seis meses en Argentina sale un libro sobre Macri. O cuando estaba Menem, no les digo nada. Es muy común. Hace décadas que en Estados Unidos y en Europa se escribe sobre personalidades en el poder o sobre presidentes, ¿no? Hay que hacerlo porque, primero, que hay una ciudadanía más informada o con un interés mayor en buscar más información, hay gente más movilizada, más enterada, ¿no? Y por otro lado, hay que saber qué se proponen los políticos, ¿no? Hay que saber además cómo funciona el poder desde adentro, ¿no? Entonces, bueno, el perfil periodístico es un poco lo que les decía hace un momento, es entender al personaje en un momento, en un contexto, ¿no? En este caso, pues nos pasó de todo en estos tres años. O sea, tenemos cuatro expresidentes investigados, ¿no es cierto? Entonces, ese es el contexto en el que surge Vizcarra, ¿no? Ahora, los temas de corrupción, los destapes de Odebrecht, todo nos ha pasado, ¿no? Y nos sigue ocurriendo. Entonces, la incertidumbre de estos años, que además es un hilo conductor en el libro, la incertidumbre que es, empieza así y termina así, el libro es, explica a Vizcarra, ¿no? Además, la crisis no cesa. Entonces, y por otro lado, uno se da cuenta de que Vizcarra empieza a representar un tipo de político distinto, ¿no? Un político, para empezar, de provincia, que empieza a imponerse en el poder, un tipo más aterrizado, quizá más horizontal que los grandes políticos pontificadores que a los que estamos acostumbrados. Un hombre reservado, casi en antítesis con los mediatizados políticos que suelen gobernarnos, de un círculo más pequeño, confiable para él, nada de amigotes en el poder, por ejemplo, ¿no? Ni ínfulas de élite, ¿no? Eso había también que explicarlo porque empieza a cambiar el panorama político nacional también. Entonces, por otro lado, este año se han escrito libros sobre Vizcarra, PPK, se han reeditado libros sobre Alan, se ha escrito sobre el fujimorismo también, el fujimorismo es parte de este contexto, entonces en el libro también hay qué pasa con Keiko, por ejemplo, ¿no? El año pasado se escribió sobre Ollanta, o sea, todo el tiempo hay que estar, es lo bueno de este tipo de libros, ¿no? Que nos dan la oportunidad de conocer un poco más allá de nuestros gobernantes, ¿no? Ahora, la reportería es la base de todo, ¿no? Solamente cuando termina tu reporteo de salir a buscar información, datos, fuentes, solamente después te das cuenta de que estás listo para escribir, ¿no? Entonces, las fuentes dan datos, dan indicios y dan claves.
Las fuentes son directas, indirectas, políticas, familiares, amigos, enemigos, adversarios, críticos. Yo busqué hasta analistas políticos, busqué historiadores, porque tenía que aterrizar las ideas que iba consiguiendo, ¿no? Conocer el entorno, el personaje es conocerlo a él también. Ir al archivo, era ir al archivo fotográfico, visual, periódico, revistas, de todo, ¿no? Luego, lo más importante, la fuente principal era él, ¿no? Había que dejar, lograr que dejara él una puerta abierta en Palacio, ¿no? O sea, yo a veces me pregunto, ¿cuánto tiempo hay que pasar? ¿No? ¿Hay que pasar mucho tiempo con él, digamos, con la fuente principal? ¿Hay riesgos, hay fronteras, ¿no? ¿Cuál es el límite, ¿no? El límite es que, a ver, no tienes que hacerte amigo de tu fuente para tener una cercanía, ¿no? Para dejar que te tome confianza y te diga ciertas cosas, ¿no? Tenemos que lograr, sí, que le agrade volver a verte, ¿no? No que sea un fastidio, ay, ya viene esta periodista de nuevo. No, a él le agrada verte de nuevo, ¿no? Entonces, hubiese podido escribir, bueno, la otra parte del reporteo es viajar al lugar de los hechos, o Moquegua concretamente. Llegué hasta Chinchero también en algún momento y entré a Palacio las veces en que tuve que entrar a Palacio, ¿no? Lo más cerca posible del poder. Ahora, la fuente principal en este caso, Vizcarra, no me iba a decir todo, ¿no? Entonces yo tenía que contrastar, buscar, cuestionar para empezar lo que me dijera y luego contrastarlo con otras fuentes, ¿no? John Lee Anderson, si no lo han leído, se lo recomiendo, un cronista norteamericano importante, dice: acercarse a la figura de poder con respeto y distancia, ¿no? Escribimos para el público, no para esa persona. Eso creo que es clave, no perderlo de vista, ¿no? Ahora, no se puede ser neutral, ¿no? Somos seres humanos, tenemos intuiciones, sentimientos, corazonadas, dudas, somos de carne y hueso, somos seres humanos contando sobre humanos. O sea, desde ese punto de vista es imposible ser neutral, lo que no quita que sí se puede mantener una distancia con el personaje, suficiente para contar lo bueno, lo malo, las contradicciones, las limitaciones del personaje, ¿no? Se puede tener una sola entrevista. Se puede, pero no es lo ideal, ¿no? Quizá no sacaría nada. ¿Se puede escribir sobre alguien a quien no has entrevistado nunca? Sí, bueno, si la persona está muerta, claro que puedes. Pero si la persona está viva, yo personalmente voy a hacer todo lo posible porque me dé no una, sino todas las entrevistas posibles, ¿no? Y sobre todo si vive en mi ciudad, si tengo los medios para llegar a él. O sea, es obvio que yo tenía que buscar a Vizcarra. Es más, la última entrevista que le hice, que viene a ser la sexta, fue abril de junio, ¿no? O sea, la crisis continuaba, se seguían ocurriendo cosas y yo sentía que no podía cerrar el libro sin una última conversación con él, ¿no? Y peleé por esa entrevista, se demoraron la vida en dármela, pero había que hacerlo y lo logré, ¿no? Entonces, a Kuczynski, por ejemplo, me tomó 5 meses que me dieron una entrevista, ¿no? A eso iba con la paciencia, o sea, no tiré la toalla. Kuczynski era clave para este libro, pero clave, ¿no? Y 2 veces me aceptó la entrevista 2 veces antes y el mismo día me la canceló. Entonces, entre la angustia y todo, yo seguí esperando y seguía fastidiando para que me la dieran hasta que la tercera fue la vencida y pude hacerlo, ¿no? Entonces, a ver, hay episodios de la vida de Vizcarra que me los contaron otros, ¿no? Y claro, qué bonito, pero hay otros que solamente los podía haber contado él, ¿no? Hay uno concretamente en el que casi muere en un atentado terrorista cuando tenía 22 años en Arequipa, ¿no? O sea, esos datos solamente él podía saberlo, ¿no? Y se salvó de milagro, por cierto. No hay como ver con mis propios ojos qué cosas le molestan, por ejemplo, ¿no? O qué cosas no le gustan, o en qué momento pierde los papeles. O sea, me lo puede contar. Qué bonito, pero no hay como yo verlo, ¿no? Es un valor de... va a otorgar un valor superior a tu crónica el que tú mismo lo veas, ¿no? Ahora, eso es algo importante. Yo no hago juicios de valor, ¿no?
No es que digo, ah, qué bacán ha hecho las cosas Vizcarra, o qué mal está haciendo Vizcarra. Ese no es, nunca fue el interés del libro. No lo haría tampoco en un medio periodístico, salvo que arriba dijera opinión o sección editorial. Y eso es otra cosa, yo opino, ¿no? Pero en este caso, no tenía por qué yo hacer juicios de valor. Más bien, yo interpreto, eso es lo que hacemos los periodistas, interpretamos los hechos, ¿no? Por ejemplo, una manera de interpretar a Vizcarra es dándome cuenta que hacerse político en provincia le marcó un estilo de hacer política después a nivel nacional, ¿no? O, por ejemplo, el hecho de que jugara frontón me llevó a tratar de entender la mentalidad del frontonista, ¿no? Que tiene un muro donde no sabe de dónde le vienen los ataques, las bolas, ¿no? Y tiene que estudiar a su oponente sin mirarlo, porque está atrás, el que tiene la otra paleta está atrás, ¿no? Entonces, y cambiar la estrategia en el momento, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese detalle del juego de frontón, como me llevó a hacer una especie de analogía con su modo de ser político, ¿no? O, por ejemplo, su carácter de ingeniero, cómo explica ese carácter ciertas decisiones que va tomando, ¿no? Eso es interpretar. Ahí no hay juicio de valor. Describo lo que veo tal cual, y más bien eso hace que yo guíe al lector con pautas para que el lector mismo saque sus propias conclusiones, ¿no? O sea, darle herramientas al lector para que construya sus propios juicios sobre el personaje, ¿no? Me pasó algo curioso con este libro. Había gente que está a favor de Vizcarra, que leía el libro y decía, ah, con razón, pues, por eso es que es así. Y gente que detesta a Vizcarra, que leyó el mismo libro y dijo, ah, con razón, pues ahí está, ahí se explica, ah, por eso es que Vizcarra es así. O sea, ahí se logró, eso me dijo claramente, entendí claramente que logré un equilibrio, ¿no? Sin ser neutral, hay una distancia suficiente para contar las cosas tal cual las di, como si les hubiera puesto yo frente a un espejo, ¿no? Ahora, lo que tenemos que hacer los periodistas que queremos internar en el periodismo narrativo es narrar, pues contar, ¿no? Contar, revelar. No somos simplemente periodistas que damos los datos puntuales, sino que los narramos, ¿no? Y en eso entra un juego literario también, y en estética especial. Hay un plus ahí, ¿no? No somos los periodistas del día a día, somos un poco más allá, ¿no? Somos escritores y hay que creérsela también, ¿no? La única cosa que no hacemos es escribir ficción. Para el resto hay licencia, ¿no? O sea, contar la verdad. Ese es el periodismo objetivo es ese, que uno está contando verdades, no sin manipular la información, ¿no? Establecemos un compromiso con el lector, le prometemos que vamos a contar sucesos reales y lo más honestamente que podamos. Eso lo dice Martín Caparrós, que es otro autor que les recomiendo, un argentino, cronista argentino. Yohanovich dice, por otro lado, la no ficción es ficción, pero con reglas, ¿no? Y lo que hacemos finalmente es subjetividad responsable, o sea, no mentir, ¿cierto? Ahora, ¿cuándo sabemos que ya podemos empezar a escribir nuestro libro? En mi caso, después de reportear obsesivamente, me queda clarísimo cuándo es que ya tengo que empezar, o ya puedo sentir que ya tengo un libro al frente, ¿no? Sin embargo, depende del estilo de cada quien, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando estaba muy inspirada con una escena, me mandaba a escribir esa escena, a pesar de que estaba totalmente en desorden. Esa escena no comenzaba el libro, no sabía si estar al final, sitio, pero la escribía por una necesidad orgánica casi de responder a esa inspiración que de pronto sale, te levantas un día a las 5 de la mañana y quieres escribir, pues escribe de lo que te estés inspirado en ese momento, después le vas a dar el orden, ¿no? Hay otros que sí son más metódicos, otros escritores que son más metódicos, que sí tienen que empezar por el comienzo y luego seguir, no salirse de su línea, ¿no? Ahora, ¿cuánta de la información recopilada entra en el texto final?
Lo que les puedo recomendar es que tengan, que siempre les sobre, ¿no? Que siempre les sobre. O sea, ustedes van a terminar sacando el 70% y quedándose con la carnecita, que es el 30%, ¿no? Entonces, si es que te sobra, vas bien. Esa es una señal de que vas bien, ¿no? Puedes parar, puedes darte el lujo de decir, ah, esto lo dejo porque esto no me importa, ¿no? Esto no me lleva a nada, no me conecta con nada, ¿no? Por ejemplo, había detalles o datos o anécdotas muy personales del presidente o de su familia que al final me daba cuenta de que no venían a nada, o sea, no aportaban para lo que significaba hablar sobre el presidente en medio de esta crisis mayor, ¿no? Entonces, y lo otro es, tiene muchas notas al pie. El libro al final se cierra y empiezan las notas al pie, que son largas y muy contundentes, ¿no? Entonces, los datos duros, los datos que necesitaban una implicación un poco más técnica, van para allá, ¿no? El tema de denuncias, el tema de con abogados, temas, no sé, de temas del Congreso muy específicos, se van para atrás, ¿no? Entonces, pero eso es, sentía que si lo ponía dentro de mi texto, iba a sacrificarse la parte literaria, estética del texto. Por eso es que preferí sacarlo para el final, ¿no? ¿Cuántas fuentes citar? Muchas veces me han preguntado eso, ¿y cuáles citar, ¿no? Yo llegué a tener entre 50 y 60 fuentes y revisando el libro me he dado cuenta que he citado a 13, por ejemplo, ¿no? El resto están porque han ayudado a construir la historia, pero muchas de ellas, por supuesto, me dijeron, yo te cuento todo lo que quieras, pero no me cites, y eso se tiene que respetar. Y por otro lado, no voy a citar a todas porque, por ejemplo, analistas o historiadores me ayudan a entender contextos, pero no tengo por qué citarlos, ¿no? Pero sí tenía que citar a Kuczynski, tenía que citar a Klimper, tenía que citar a Mecha Laos, en fin, personajes que estaban muy, muy cerca del poder, congresistas, etcétera, ¿no? Entonces, eso, ¿no? ¿Qué más se me está quedando? Bueno, construir escenas es la clave, ¿no? O sea, ver esta historia como momentos, pero momentos relevantes, no cualquiera, ¿no? Si uno es, hay una frase buena de Leila Guerriero, si eres un buen pescador, te quedarás horas hasta que puedas encontrar un pez interesante. Nuevamente, la paciencia. Si después de una entrevista, o sea, uno no debe pararse de la entrevista, si es que no tienes una pepa, ¿no? Si es que no tienes una información rica para tu trabajo, ¿no? Y si es necesario quedarte más tiempo, más horas, te quedas más tiempo, más horas, o pides una segunda entrevista. Con algunas fuentes he llegado a hablar hasta 5 o 6 veces, ¿no? Volver a esa misma fuente. Porque además, una fuente te lleva a 10 más, ¿no? Entonces, de esas 10, hay algunos datos o episodios que se van a contradecir con los que primero te contaron. Entonces tienes que volver a la primera fuente y decir, oye, pero me contó, esta historia no era así. Entonces había que reconstruir casi milimétricamente momentos, ¿no? Y tratar en lo posible de tener a las fuentes directas en cada momento, cada escena, ¿no? Si en una escena participaron 3, yo tenía que buscar a las 3. Bueno, a ver, ¿qué más? Hablando de escenas, ¿no? Caparrós, que vuelvo a recomendárselos. Una noticia te dice, la escena era escalofriante. Una crónica te describe la escena y te produce escalofríos. Esa es la diferencia entre una nota periodística normal o el periodismo informativo del día a día con una crónica o reportaje como el que después aparece, como el que yo propongo en este libro, ¿no? Cada frase tiene que contener información, cada frase, cada párrafo, ¿no? Eso es lo... O sea, que ningún párrafo puede dejar incógnitas o datos sin resolver o sin entender, ¿no? Luego, es mejor describir que adjetivar, ¿no? Yo prefiero describir. Ahora, la descripción también tiene que ser interesante, ¿no? No vas a describir simplemente hacer un listado de cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, una casa habla mucho del personaje. Un anillo puede hablar de un personaje. Su auto, ¿no es cierto? Ese tipo de detalles vale la pena mirar y observar, ¿no? El inicio. Mucha gente me pregunta, ¿cómo haces para empezar, ¿no? Me parece un poco difícil.
Y lo es. Yo me acuerdo, nunca me olvidaré, mejor dicho, una clase, un taller que llevé en Colombia con un editor de la agencia EFE, Alex Grigelbo, que nos dijo: los periodistas no competimos con otros periodistas, los medios no compiten con otros medios, los periodistas competimos con el croissant del desayuno. ¿A qué se estaba refiriendo? No lo entendíamos hasta que nos explicó. Si ustedes, si logran que el lector que tiene su periódico en la mano o su Twitter, o si está viendo tu artículo en su teléfono y en la otra mano tiene el croissant, si logran que deje el croissant, que no coma el croissant por quedarse leyendo tu texto, han hecho un buen trabajo. Si deja tu texto y sigue comiendo su croissant, hicimos mal nuestro trabajo, ¿no? A eso se refería. ¿Y cómo haces un buen inicio? Bueno, hay que buscar. Hay que buscar inicios, como dice Camarroso. Camarroso dice: yo soy, los periodistas somos buscadores de inicios. Y tiene razón, tenemos que buscar lo que más emocione al lector. El lector se va a quedar con lo que le emociona, con lo que le parece más, con lo que le zamaquee, ¿no? Con lo que le revele algo. ¿Qué cosa hay ahí, por ejemplo, en las paradojas, las contradicciones, las paradojas del personaje y de los momentos? Eso es un buen arranque, por ejemplo, ¿no? Si tuviésemos más tiempo, vería ejemplos, pero ustedes mismos se van a dar cuenta, ¿no? En las contradicciones de los momentos se revelan cosas, ¿no? Ahora, el inicio te da pautas para el final, ¿no? En mi caso, el inicio era la periodista buscando respuestas, que de pronto se sienta a investigar porque quiere saber qué nos pasa, a dónde nos llevan estos años, ¿no? Y el final es ese también. El final no es una moraleja, y no debería serlo en ningún caso de crónica, ni libro. El final sigue siendo una gran pregunta para el lector, ¿no? Ese es el valor de un libro, ¿no? Que el lector llegue solo a las respuestas, ¿no? Ahora, hay preguntas, ¿ya? ¿5 minutos? 10, ya. Hay preguntas claves que pueden servir para empezar a conocer a tu personaje, ¿no? Y están acá. Por ejemplo, ¿qué le aburre? O si colecciona cosas, ¿cuántas horas duerme? ¿Qué libros está leyendo? ¿Tiene alguna adicción? ¿Alguna cábala? ¿Escucha sus entrevistas por TV? ¿Lee lo que se escribe sobre él? ¿A qué le temen? Y así puedes seguir infinitamente con preguntas que van a revelar cosas inimaginables sobre el personaje del cual quieren escribir. Se habrán dado cuenta que me gusta hacer listas. Hay más listas, ahora te las voy a mostrar. Acá hay una lista. La lista de autores que yo siempre recomiendo, cronistas, ¿no? Leila Guerriero, Martín Caparrós, Richard Kapuscinski, John Lee Anderson, Truman Capote, Gay Talés, Daniel Alarcón, peruano, Luis Jojamovic, peruano, Martín Sivak, argentino, que ha escrito además un gran libro sobre Evo Morales, César Hildebrand también, cronista, y además revisando sus entrevistas te puedes dar cuenta cómo se deshuesa a un personaje, ¿no? Ahora, ya no está en el PowerPoint, pero lo puse acá anoche para acordarme de algunas cosas que les pueden servir también. Es importante tener una estructura, ¿no? Y para empezar a hacer una estructura, tienes que empezar a preguntarte cómo quisieras que a ti te cuenten una historia, ¿no? Por dónde quisieras que comience de pronto, ¿no? Luego, todo lo que se escriba tiene que ser pertinente, ¿no? Tiene que tener una razón. Si no sirve, se saca, simplemente, sin asco, sacar los datos que no te van a servir, o que puede sonar a floro, olvídense del floro, ¿no? Aquí lo que manda son los datos. Tienen que conocer y describir y contar contextos, coyunturas. No es posible hablar de un personaje sin su contexto, ¿no? Si yo me pongo a escribir una historia sobre... ¿Cuál es tu nombre? Nicole. Sobre Nicole. Si yo quiero escribir la historia de Nicole, no puedo dejar de contar un poquito, averiguar un poco sobre la historia de la Universidad Científica del Sur o sobre algunos de sus 10 amigos más cercanos, ¿no?
Esos son contextos. Y además, este momento, 2019, ¿no? ¿Qué nos estaba pasando? ¿Verdad? Y luego volver un poco a su lado íntimo, familiar, privado, y luego volver a salir al contexto, ¿no? Eso explica el personaje. Los datos duros, tiene que haber datos duros porque son parte de nuestro trabajo, pero es cuestión de cada estilo de cada quien. Yo elegí ponerlo, como les contaba, en notas al pie al final. Ahora les voy a leer unas notas al pie si quieren para que vean de qué, cómo las decidí hacerlas. Luego, una prosa sencilla y directa. No tenemos que envolver tanto al lector con frases demasiado complicadas. Hay que ir de frente al grano. Y eso no significa ser simples, ¿ah? Simplemente hay que tener una sencillez para escribir que no es un simplismo, ¿no? La primera persona ayuda, en mi caso, ayuda porque genera una empatía con el lector, ¿no? El lector está entendiendo que soy yo la que le estoy contando, la que yo me metí a averiguar, la que yo le estoy trayendo esta historia. No es cualquier persona, soy yo, ¿ya? Entonces, pero sin embargo no soy la protagonista. Yo empiezo conmigo, luego si leen el libro se van a dar cuenta que yo desaparezco después de la historia y vuelvo al final, ¿no? Para decir, esta historia se sigue construyendo y el personaje sigue en medio de una incertidumbre que no sabemos en qué va a acabar. Y la incertidumbre la siento yo también, y a medida que el lector lee, la siente también. Esa empatía hay que lograr. Y la primera persona en este caso ayuda mucho. Los testimonios. Los testimonios tienen que equilibrar la información. Si yo voy a presentar una denuncia sobre algo, tengo que tener la otra parte también, al denunciado, ¿no? Eso te va a dar el equilibrio. Luego, el lector tiene que sentir que tú has querido llegar al fondo de esta historia. Tiene que sentir eso, ¿no? Y luego, ya lo decíamos, un inicio conmovedor, un inicio inolvidable, pues, ¿no? Un inicio provocador. Algún dato del reporteo, o muchos datos, lo ideal sería que el reporteo encuentre muchos datos que te puedan dar muchos posibles inicios, ¿no? Eso sería lo ideal, pero por lo menos con uno, quédense con ese uno y trabájenlo para arrancar, ¿no? Y luego, finales sin moraleja. Eso es un poco lo que quería decirles, ¿no? Tratar de que el lector mismo se quede con esa sensación de quiero saber más, ¿no? O ahora entiendo por qué este señor es así, ¿no? O qué va a pasar con él dentro de poco, o quedarte, envolverte en la historia, ¿no? Eso es. Ahora creo que sí pueden hacer todas las preguntas que quieran, porque no dejé de hablar ni un segundo, nada más. No. Bueno, jóvenes, luego de tan motivadora charla y aleccionadora leccionador discurso, quisiera escucharlos haciéndoles preguntas a Rafaela. Todos conocemos al personaje Vizcarra de alguna manera u otra. Y pónganse en el lugar de alguien que tiene que escribir un libro sobre eso, y piénsenlo también en función a sus propios temas de trabajo, ¿no? Los temas que ustedes quisieran escribir, qué claves pueden resolver y cómo, ¿no? Yo quería empezar la ronda preguntándote acerca de un autor teórico que estamos leyendo ahora, que se llama John Thompson, que tiene una tesis que se llama La transformación de la visibilidad, ¿no? Y cómo para él, en la esfera pública, o sea, en el espacio de debate de los asuntos públicos, gana poder aquel que se hace más visible paulatinamente, ¿no? Utilizando los medios de comunicación, porque es la forma como una persona o un protagonista logra visibilidad ante las autoridades, los actores, ¿no? ¿Cuál fue el proceso de visibilización de Vizcarra? ¿Cómo empieza a hacerse de un nombre, de una participación, de que el común, por ejemplo, qué sé yo, las amas de casa, de repente los señores que trabajan en kioscos, en restaurantes, ¿no? Empiezan a reconocer y decir, ah, Vizcarra, sí, ya lo ubico, ya sé quién es,
¿En qué momento y cómo se produce ese proceso de visibilización de Martín? Bueno, acordémonos que Martín Vizcarra es un político de provincia, específicamente de Moquegua, ¿no? Que es una provincia pequeña, pero con cierta una mediana influencia en el sur, ¿no? Entonces, Vizcarra, hay dos momentos, si se quiere, en que se visibiliza, ¿no? Uno es el Vizcarra ingeniero, decano del Colegio de Ingenieros de Moquegua, entre el año 2004 y 2009, por ahí, en el que ocurre, no sé si lo recuerdan, el episodio del Moqueguazo. El Moqueguazo es una protesta violenta, fuerte, por un tema de repartición de canon entre Moquegua y Tacna en el año 2008. Entonces, había los del Frente de Defensa y había el ingeniero Vizcarra que explicaba el problema desde el ángulo, desde la perspectiva técnica, ¿no? Entonces, este ingeniero de Vizcarra, que conocía exactamente cuánto de canon le correspondía a Moquegua y a Tacna, vino a Lima ya explicando la situación a los medios. Y aquí hay un dato interesante, porque él me cuenta ya en 2016, recordando ese momento, me cuenta: yo tenía que convencer a los periodistas de que teníamos la razón, ¿no? O sea, era como, los periodistas creen que el político de provincia no sabe, que en la provincia no sabemos nada. Él arrastra eso hasta hoy día. Si le prestan atención a Vizcarra y a su gente, él tiene este no sacarse el clavo del todo de que en Lima, los limeños, creamos que el provinciano no sabe nada. Entonces él venía con eso, explicaba todititos, además con un lenguaje bastante sencillo y claro. Entonces, a partir de ahí es el ingeniero Vizcarra. O sea, ya empezó a saberse quién era el ingeniero Vizcarra, ¿no? Luego, eso le sirve de trampolín para 2 años después ganar las elecciones regionales en Moquegua. Ahí hay otro momento mediático, ¿no? Que llega a su clímax, digamos, cuando termina su gobierno regional 2014 con una aprobación muy alta, porque su gobierno fue muy eficiente, ¿no? O sea, hizo una separación de su presupuesto de tal manera que a educación iba una buena parte, y por lo tanto los índices de educación y de competitividad a nivel nacional de Moquegua con respecto a otras regiones destacaban. Entonces, ¿quién está detrás de esto? El ingeniero Vizcarra, ¿no? Entonces, ahí hay otro momento mediático, ¿no? Ahora, ya empieza a hacerse conocido, y las elecciones del 2000, la campaña del 2015 para las elecciones del 2016, los candidatos que hacen empiezan a buscar, ¿cómo se llama? Personas, empiezan a buscar cuadros, ¿no? Y necesitan su cuota provinciana, porque hay que ver así, la política es marketing político también. Entonces, para los grupos que estaban en campaña era importante mirar a la provincia y ver quiénes eran los personajes, los provincianos destacados y que deberían estar en gobierno nacional. Entonces ahí todos los candidatos lo buscaron a Vizcarra, ¿no? O sea, Keiko Fujimori, Kuczynski, Acuña, y él finalmente decide por PPK, ¿no? Porque era como que lo que más se le parecía en términos de practicidad y de esta visión medio gerencial de la política, ¿no? Ahí hay un tercer momento mediático. Y luego, pero sin embargo, hay una cosa curiosa. Kuczynski tiene que renunciar 20 meses después, y las encuestas de ese momento, bueno, Vizcarra había sido ministro de Transportes, pero salió muy mal después del caso Chinchero, se fue embajador a Canadá. Y cuando tuvo que volver para ser presidente, esa primera encuesta que apareció de quién es el que ahora va a gobernarnos, decía que el 80% de las personas encuestadas no retenía el apellido Vizcarra. Decían, Vizquerra, Vizcarra, 80% de peruanos, bueno, encuestados, ¿no? En una muestra, que no reconocía a Vizcarra, ¿no? Entonces, es un poco, todavía estoy tratando de responder tu pregunta. O sea, ¿en qué momento, a partir de ahí, comienza a ser alguien? Yo creo que hay un momento clave, ¿no? Cuando
cuando marca claramente la orilla, la línea que lo separa del fujimorismo y el fujimorismo. O sea, dice, yo pienso así y la oposición piensa así. Y qué curioso, la oposición, la ciudadanía estaba exactamente en esa línea, ¿no? Exactamente en esa línea, ¿no? O sea, Vizcarra se suma a una ola de hartazgo hacia unas autoridades, unos congresistas mediocres y que no nos llevaban a nada. Bueno, él se suma a eso y ahí aparece, creo que ese es el momento, ahí aparece ya como el presidente con nombre y apellido al que vale la pena escuchar un poco más, ¿no? Que si Vizcarra quiere referéndum, yo también quiero referéndum. Que si Vizcarra quiere cuestión de confianza, yo también quiero cuestión de confianza. Es una manera de decir, hay un político que piensa como el ciudadano, por A o B, de repente por oportunismo, qué sé yo, en política se hace eso, él está siendo político. Y entonces, por lo que sea, pero piensa como yo, ¿no? Entonces ya tiene un nombre y un apellido Vizcarra a partir de ahí, ¿no? Eso creo que puede ayudar. A ver, Belén. Buenas tardes, Fidelia. Soy Rafaela. Quería hacerte una pregunta sobre qué hubiese pasado y qué hubiese pasado si Vizcarra en un momento de tu libro te pedía que saques algo que te había dicho en tu entrevista, o si lo hizo, te pidió que saques algún contenido que ya te había dado para tu libro, o cómo tú hubieses reaccionado si Vizcarra te hubiese dicho, ¿sabes qué? Ya no quiero que publiques esto en tu libro, ¿no? Bueno, alguien, una pregunta para aprovechar la ronda. Es curioso, pero felizmente eso nunca ocurrió. Pero no solo eso, sino que felizmente nunca me pidió ver una sola línea ni una sola coma de lo que yo iba a publicar, ¿no? Porque además, terminábamos la entrevista y era, no era oye, pero me vas a decir que nunca pasó eso, ni él, ni sus asesores, ni la gente con la que era mi contacto con él, ¿no? Pero sí me puse a pensar varias veces me despertaba en la mañana y decía, de repente hoy día me va a llamar y me va a pedir, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué haré en ese momento, no? Entonces yo tenía ya la respuesta aprendida. Era, usted me abrió la puerta de Palacio, me dio toda la confianza del mundo, no me lo dijo en ese momento, yo voy a publicarlo, ¿no? Ahora, hubo dos cosas muy personales que me contó, que en el momento de la entrevista me dijo, esto solamente te lo cuento a ti, no lo comentes, ¿no? Y eso lo respetaba, ¿no? Y además porque no me servían de nada después, pero bastó que me lo dijera en ese momento para yo respetar eso, y eso me sirvió para que me abriera la puerta nuevamente, ¿no? Y otra cosa importante, no era que yo salía de la entrevista con las 50 pepas que me daba y al día siguiente iba yo donde mi jefe del comercio y decirle, yo te publico esto ahorita. No, nunca pasó eso. Hay un contrato, espiritual, si se quiere, no sé cómo llamarlo, en el que yo te estoy abriendo la puerta para tu libro, que es dentro de 10 meses, no para que lo publiques mañana ni para que le andes chismoseando por ahí, ¿no? Entonces ahí hay que ser muy inteligente y saber si yo me callo ahorita, sí me va a seguir abriendo la puerta, ¿no? Entonces creo que va por ahí, ¿no? No sé si alguien más quiere saber. Chiste. Nuestro jefe de práctica estrella siempre tiene una... Bueno, Fabiola, te tomo un saludo, mi profesor hace más de 10 años, un gusto verte en este momento. Te lo decía, te lo adelantaba, ¿no? Si en algún momento
si bien hay una tradición, digamos, sobre todo anglosajona, ¿no? Como tú bien mencionabas, de los perfiles de personajes, incluso en ejercicio del poder en ese momento, ¿no? ¿Tú en algún momento dudaste de la pertinencia de tu personaje, sobre todo en este momento de polarización tan abierta, evidente, agresiva, ¿no? ¿Tuviste miedo a que te acusen, no sé, de caviar, permelir, ese tipo de cosas, ¿no? Esa es mi pregunta. ¿Todavía te conviene? Miedo nunca. Tenía muchas dudas, muchas dudas. Cuando Lucho Jovovich me dice, esto tiene que ser un libro, yo dije, estás loco. O sea, era agosto del año pasado. Estás loco, sal de acá, yo no me quiero meter en esto, me voy a comprar 80 pleitos, ¿por qué? Mi vida está tranquila, no quiero pelearme con nadie. Pero me fui convenciendo pues, con esa pregunta de qué has conseguido. Entonces, a ver, he tenido dudas sobre el personaje y he tenido dudas sobre el momento en el que debía publicarse un libro como este, ¿no? Pero sin embargo, a ver, cuando me tocó darme cuenta de que este podía ser un personaje interesante y que debía escribirse sobre él, era agosto, septiembre, octubre del año pasado, el presidente empezaba a subir en las encuestas, empezaba a ser un personaje interesante. Empataba, como les digo, con este hartazgo ciudadano. Entonces decía, quiere el referéndum, y el referéndum fue una cosa que no se debería dejar pasar muy así nomás. O sea, fue realmente un 80% de la gente apoyando a un presidente. ¿Cuándo? Yo no recuerdo eso, ¿no? Entonces era el personaje, ¿no? Pero para enero, febrero, marzo, el personaje se deshacía como un hielo, ¿no? A ver, las encuestas lo hacían, ¿no? Entonces yo decía, ¿de qué? ¿Sobre quién estoy escribiendo ahora? Yo misma me desanimaba del personaje, hasta que comprendí que yo no tenía que escribir sobre un santo o sobre un demonio. Yo estaba escribiendo sobre un ser humano, que daba la casualidad que era quien nos gobernaba, ¿no? Entonces, la clave para entender eso fue hablar con analistas, historiadores y periodistas, que me dijeron, tú no te fijes en las encuestas del día a día, en la cosa menuda, en lo que dicen los periódicos, los dominicales, no, o sea, olvídate de eso, tú tienes que ver la cosa desde arriba, tienes que subirte al morro solar y desde el morro solar ver todo el panorama completo, y de Vizcarra, tienes que contar todo, o sea, sus contradicciones, sus limitaciones, sus silencios, sus aciertos, ¿no? O sea, todo, eso es contar, y no, hubiese sido Vizcarra o cualquier otro, era lo mismo, era contar cómo es el ser humano más allá del político también, ¿no? Ahora, tenía miedo del momento, sí, porque yo decía, lo publiqué en julio, ¿no? Entonces yo decía, ¿tendremos Vizcarra para cuando salga el libro? O sea, de repente ya se lo vacaron y no, ¿de qué? Este libro no va a salir de nada. Pero o de repente al contrario, de repente decía, resulta que es un dictador, entonces yo de quién voy a acabar escribiendo, ¿no? Entonces, pero estos analistas, historiadores y periodistas me ayudaban a entender que había que hacerlo ya, ¿no? O sea, yo había conseguido datos muy frescos que contados después no iban a servir de nada o me los iban a ganar, ¿no? O sea, hay otra cosa de los periodistas que obsesivos como yo, que es, no quieres que nadie más cuente lo que tú tienes. O sea, si alguien tiene que contar sobre Vizcarra, tengo que ser yo. Y nadie más me puede ganar, ¿ya? Entonces, bueno, y luego algunos analistas muy académicos me decían, ¿por qué no te esperas hasta el 2021? ¿Por qué te apuras? Y yo, así, ¿no? Dile, es un periodista, se muere, ¿no? O sea, como, ¿qué te pasa, no? Pero los académicos son así, acá hay un académico periodista también. Pero el académico, y Tito me va a entender, o sea, el académico, el Alberto Vergara me decía, espérate hasta 2021, ¿no? O sea, ¿qué te apura? ¿Por qué la Feria del Libro? ¿Qué cosa? ¿Se acaba el mundo después de la Feria del Libro? Entonces, yo angustiada, no pude dormir 4 noches, me decía, Dios mío, ¿qué hago? ¿Me espero? No. Me mandé, ¿no? Era un poco un riesgo también, pero bueno, al diablo me mandé y funcionó, porque además lo presenté el mismo 28 de junio del que el presidente dijo, nos vamos todos. O sea, fue una... A ver, periodista sin suerte tampoco es periodista. Periodista sin paciencia y sin suerte, que se dedique a otra cosa.
Ya no sé si respondí o no respondí. Yo les dije que iba a ser psicólogo más que otra cosa. ¿Cuál fue la información más importante que Vizcarra le pudo dar para que el libro asombre a las personas que lo iban a leer? Para que asombre. O sea, ¿cuál fue la información más importante? Hubo varios momentos, ¿no? O sea, de la que él mismo me dio veces. Está al final del libro, pero tendrías que leerlo. Es curioso, pero si yo no puedo, porque claro, yo venía de la entrevista, la transcribía la entrevista y luego me tomaba un día, dos días para refrescar el cerebro y volvía a leer la entrevista con un plumón amarillo, ¿no? Resaltaba todo lo que era revelador, ¿no? Y te estoy hablando, era revelador, pues, 40%, ¿no? El resto eran cosas o que ya se sabían o que tendría yo que averiguar por otro lado, pero el revelador, ese 40% me servía, ¿no? Y así con las 6 entrevistas que hice, ¿no? No te podría decir un solo dato, ¿no? Pero quizá todo lo que me llevara a entenderlo como humano, con sus errores y con sus miedos, ¿no? Las cosas que le molestaban mucho, esto que les comenté hace un momento de arrastrar una espina ahí, que él es un político provinciano en Lima, ¿no? En la soberbia Lima, ¿no? En esta élite política limeña que cree que hay que escuelear al de provincia, ¿no? Entonces eso lo tiene muy marcado, por ejemplo, en ciertas frases, ciertos momentos, ¿no? Pero no solo él, su grupo de cercanos, de leales, moquehuanos en su mayoría, piensan y sienten igual que él. Y no te digo que sean unos resentidos, ni por eso, ni eso les hace odiar a otros, no. Hasta lo toman con humor, te diría, ¿no? Pero es marcado, ¿no? Ahora, no le gusta que se le ningunee en general, tampoco como moquehuano, porque él dice, los tacneños y los arequipeños nos hacen bullying a los moquehuanos. Siempre han sido la región pequeña, la región que no tiene aeropuerto, la región que no tiene una carretera, no pasa por ahí, ¿no? Entonces, a nivel de canon, por ejemplo, para ir al tema de Moquehuazo, a nivel de atención, de política nacional, esa región es la más pequeña, ¿no? Entonces, ese orgullo provinciano, hay arequipeños acá, porque el orgullo arequipeño no es nada comparado con el orgullo moquehuano. Y no estoy siendo prejuiciosa, el orgullo arequipeño es muy, muy rico, muy respetable. El moquehuano es 3 veces más. Entonces, eso es muy marcado, por ejemplo, ¿no? Y ahora tienes a ese provinciano gobernando acá. Entonces, todos los políticos que normalmente se les está moviendo el establishment, el terreno político, se les está moviendo este señor provinciano que viene de 15. ¿Por qué? ¿No? Entonces, a partir de ahí se está comprando una serie de pleitos. No cualquiera, no cualquier político se los compraría en este momento, ¿no? Con sus debilidades y todo lo que, ¿no? Puede salir muy mal parado, ¿no? Pero está queriendo decir, yo provisionito aquí como que no quería nada, yo soy acá, ¿no? Y yo estoy con el pueblo. Esa es otra clave de Vizcarra. Su conexión con la gente, tiene una obsesión por empatar con la ciudadanía, porque la ciudadanía se compre los pleitos del gobierno y porque el gobierno se compre los objetivos del pueblo, ¿no? Entonces, a partir de ahí tienen así es como uno se hace político en provincia, con mucha cercanía a la gente. O sea, está pulseando el sentimiento de la calle, ¿no? Para empatar. Esas dos cosas creo que pueden ser claves y que pueden. Para algunos puede ser, qué obvio, ¿no? Pero con ciertas escenas que están en el libro, son bien reveladoras, ¿no? A ver, aquí de una pregunta, ¿por qué decidiste escribir sobre el fiscal? O sea, ¿qué te motivó a escribir sobre él?
pasamos a la pregunta y de ahí ya ves. Sí, era una pregunta. ¿Cuál fue su motivo de redactar sobre Presidente Vizcarra? Bueno, como les comenté al inicio, yo ya lo había entrevistado en 2016 en Moquegua. Y lo había conocido sin que él fuera el político, el hombre más poderoso que es ahora. El político, el peruano más poderoso en este momento es Vizcarra, según unos sondeos que se hacen todos los años, ¿no? Pero en fin, cuando no era eso, yo ya lo había entrevistado, él ya me había conocido. Hay una ventaja ahí, el periodista tiene esa ventaja, que es que te recibió en tu casa, te presentó a su gente, tú lo has visto sin caretas, ¿no? Sin máscaras, ¿no? Entonces, cuando Vizcarra es presidente de manera repentina, sin que nadie recordara, como digo, su apellido, yo sentía que, bueno, lo vio Yohamovich antes que yo, porque yo no, yo ya había dicho que yo no quería meterme en esto, pero Yohamovich lo vio rápidamente y dijo, esto tiene que ser un libro, o sea, es el personaje ahorita, ¿no? O sea, cualquier periodista querría desentrañar o descubrir quién es la persona que nos gobierna, ¿no? Entonces creo que fue eso, creo que fue la ventaja, o sea, sentir la ventaja de que yo ya tenía un pasado, tengo un pasado con Vizcarra. Puede ser un título, un subtítulo. No cualquier periodista puede creo, tener esa suerte. Hay que tener suerte. Le dio confianza, claro. Y eso hizo que después me recordara rápidamente, porque además, ¿qué hice yo antes de viajar a Moquegua? Averigüé qué cosas le gustaba hacer al presidente, en ese momento al que iba a ser vicepresidente y ministro de Transporte. Y por ahí me averigüé que él había sido campeón nacional y campeón regional de frontón cuando tenía 38 años y que le gustaba mucho el frontón. Entonces yo quería una foto distinta, no la típica foto del político paradito en su escritorio, no. Queríamos buscar el lado más humano, pues, de este personaje político. Entonces, lo primero que le dije fue eso. ¿Es verdad que usted juega ping-pong? Frontón. Y me dijo, te saco ahorita mi raqueta y su paleta. Y se subió a su segundo piso y sacó su vieja paleta de madera, que además era descontinuada, ¿no? Es una paleta. Y ahora son de fibra de vidrio, ¿no? De fibra de carbón, ¿no? No sé qué. Entonces, pero... Y además... Ahí él, y ¿a dónde vamos? A una cancha. Entonces me dijo, hay una cancha por acá cerca, fuimos a la cancha. Y había unos chicos que lo reconocieron rápidamente, porque son de Moquegua, ¿no? Saben quién es el ingeniero Martín y tal. Martín, me decía, Martín, toma mi raqueta de fibra de carbono para que no hagas noche en la foto, ¿no? Entonces, y servía de, me cuadró muy bien porque es Vizcarra en su cancha, o sea, Moquegua, y revela la técnica que define su estilo y responde de saque, ¿no? Era como jugar un poco metafóricamente con el juego, ¿no? Entonces eso le encantó, ¿no? O sea, no es que estuviera yo soboneándolo tampoco, ¿no? Pero le encantó. Le encantó su portada, es la primera portada que tiene en un medio nacional del año 2016, entonces era importante para él. Tenerla, ¿no? Entonces cuando yo 2 años después le mando decir quién soy yo y qué quiero, dice, ah, sí, y me gustó esa portada, ¿no? Y cada vez que me ve, me recuerda que le gustó su portada. Y cuando hay periodistas que empezaron a escribir con él, cuando él no era tampoco un político conocido, Augusto Álvarez Rodríguez, por ejemplo, escribió una columna, pero hace años, ¿ah? 2014, cuando él era gobernador regional, y la columna se llamó en la República Muchacho Provinciano. Y describe a esta incógnita, este político que hacía las cosas más o menos bien en el sur, y ya de por sí eso era casi una cosa extravagante, ¿no? O sea, utilizaba bien su presupuesto. Entonces, nunca se olvidó de esa columna. Y cada vez que ve a Rodríguez, le recuerda, ¿no? Ay, yo me acuerdo que usted escribió sobre mí. Es curioso eso, ¿no? Entonces, eso le da... Esto le ha dado, me hizo que me admira
me dejara abierta una puerta, ¿no? Ahora, hay límites está bien, ¿no? Tampoco, como le decía, yo no quiero ser su amiga, tampoco. Hubiese sido muy difícil, por ejemplo, si yo fuese amiga íntima de Iscar, pues imposible, ¿no? O sea, hay que tener esa distancia, de todas maneras. Y, por supuesto, hablar también con enemigos, adversarios, con los que no les gusta para nada su estilo, o que piensan que está aquí por nada, ¿no? Hay que buscar todas las voces posibles, ¿no? Gracias, Rafaela. Vamos a hacer una última pregunta para ya cerrar. Buenas tardes ante todo. Yeah. Congresista Bruce dijo que llamaron a Vizcarra para la plancha presidencial porque buscaban a un provinciano. Según usted, ¿Vizcarra es consciente de que era una víctima del racismo o era discriminado por provinciano? Yo creo que en ese momento, 2016 o 2015, campaña, no quiso darse cuenta, no quiso pensar en eso. O sea, sabía que estaba ocurriendo, sabía que llegaba invitado porque, y voy a citar a Gilbert Violeta, porque hacía balance en la campaña, en el grupo de Perón por el Cambio. Pero no era de sentarse a pedir explicaciones, oye, ¿por qué me estás maltratando? ¿Me resiento? No, él no es así. Además, él estaba buscando vitrina, ¿no? Él estaba dejándose ver para que haya algún candidato que lo capte, ¿no? Entonces, claro, él después se ha dado el lujo de elegir qué ícono me gusta, se reunió con quién. Este no me gusta, este Acuña, nada que ver, PPK, con PPK tuve que reunirse 3 veces. O sea, a la tercera entrevista con PPK le aceptó, ¿no? Luego, es cierto, lo que dices, hasta se hizo un focus group de qué personajes deberían integrar la plancha presidencial, ¿no? Porque ya estaba Kuczynski, ya estaba Meche, también economista, también Limeña, digamos. Entonces era, además Kuczynski la había puesto a ella como primera vicepresidenta. Y el equipo de trabajo decía, te falta el ángulo regional, te falta el empuje, ¿no? el emprendedor, ¿no? Entonces se pensó en varios, pensó en empresarios, en los añaños, por ejemplo, pasaron por ahí. ¿Cómo se llama? ¿San Román? Máximo San Román, un cusqueño importante, además político hace 1000 años. Pero entonces aparecía Vizcarra en este espectro, ¿no? Y, como te digo, en ese momento él no ha querido ver. Ya después, cuando, ¿sabes en qué momento sí le ha dolido y sí le ha fastidiado, por no decir otra palabra? Cuando hace unos meses Bruce va a RPP. Hablan del tema, pero Bruce habla muy despectivamente del tema. O sea, si repasan la grabación de esa entrevista, él dice, Vizcarra no sabe, pues, Vizcarra no sabe cómo se gobierna, no sabe cómo funciona el Congreso. Es un político de provincia, es un expresidente regional. Así, ¿no? Lo bajó de nivel rápidamente, ¿no? Y dijo, y dio la palabra políticamente incorrecta, que es blanquito. Pero quizá el modo de decirlo fue el error, ¿no? Pero, porque sonó despectivo realmente. Pero el fondo del asunto es que eso ocurrió, ¿no? Ahora, unos días después, Vizcarra en un discurso, por otro motivo, se refiere al tema. Y ahí sí, él dice algo como, ¿por qué despreciamos o por qué subestimamos al político de provincia o algo por ahí, ¿no? O sea, sí le responde, ¿no? Ese episodio luego me contaron, sí le molestó, ¿no? No le molestó, le dolió. Porque además llegó a tener un afecto, a sentir afecto por Bruce, que además llegó a ser su ministro, ¿no? Pero sí, fue un momento. Al principio, como te digo, en el momento en que sucedió,
no le dio mucha importancia. Él estaba buscando llegar arriba y lo logró. Y ahora sí, ¿no? Ahora sí es, ¿por qué me estás ninguneando, no? Eso. Muy bien. Bueno, qué clase para maestra, ¿no? Qué maestra. Y gracias, Rafaela, realmente por venir con nosotros, con los chicos que recién están empezando. Son chicos de segundo y tercer ciclo, principalmente. Hay algunos que están más adelantados, ¿no? Pero los cursos son de... No, interpretativo es de quinto, ¿no? Es de segundo y de quinto ciclo. Muchas gracias por compartir tus conocimientos, tus pautas. Esperamos que sea recurrente tu visita, que por lo menos una vez cada ciclo haya alguna charla tuya. Esperemos qué podemos hacer ahí. Y nada, chicos, un fuerte aplauso para Rafael.